Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y Edmundo Ledesma, tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Un saludo especial a todo mi pueblo. Tú me tienes confundido. No, confundido no, porque tú vienes también de verde, como que tú sí, crees... Sí, pero tú como que quieres mantener una ambigüedad, porque en estos días observé, la semana pasada viniste como 3 veces con el color morado. Y ahora ¿y tú, te veo como tendente, pero tú también, tú tendenciado tienes, al verde. Tú tienes tu azul, tú estás como el PRM, ¿eh? No, yo soy Edmundo, mira, yo te quiero hacer un comentario. Esto se llama Market, Economía y Negocio. Yo te pregunto, ¿esos tres conceptos se pudiesen dar si la gente no trabajara? Imposible. Es decir, que todo el mundo económico, comercial, empresarial, tiene que ver con el trabajo. Imposible la vida sin trabajo. Entonces, toda la riqueza negocio, la crea el trabajo. Entonces, ¿por qué hay vago? Porque entonces los vagos no hacen nada. Bueno, pero tú me dijiste que esa es una profesión, ser vago también. Claro, porque tú le preguntas a un vago qué trabaja y te dice que es un nadador. porque nada. No hace nada. Incluso tú sabías que me enseñó Calimán que los vagos tienen hasta sus 10 mandamientos. Sí. El primer mandamiento de ellos es que se nace cansado y se vive para descansar. Vamos a ir diciendo los 10 mandamientos porque de verdad que son terribles. Mañana me tiene que decir el segundo. Está bien, okay. Ya tú sabes. Mira, hablando de trabajo, estoy preocupado, al igual que Pepe Abreu, porque él reveló que se han incrementado significativamente las cancelaciones del sector público y del sector privado. Lamentable. Y hay una contradicción, entonces, entre lo que dice el gobierno, incluso el Banco Central, entidad a la que yo, en la que yo siempre he creído. Pero yo no entiendo cómo una economía se puede revitalizar, reactivar, si se están incrementando los desempleos. Hay un macro ahí. Como un cuento mal contado. Mira, señaló que solamente en el Ministerio de Educación se han cancelado más de 30 mil personas. Ey, di eso al paso, ¿cuánto? 30 mil. Tú lo dices rápido, pero suena fácil. Pero oye. Y según registros de la Seguridad Social y del Ministerio de Trabajo, unos 190 mil están desempleados, mientras que 284 mil han perdido su empleo por la pandemia. Pero esa gente cae dentro de los programas sociales. Y recuerda que en el día de ayer, Ito Bisonó dijo Orondo, no sé por qué. 4.000. Que le han cancelado más de 4.000. Y eso se está, lo mismo pasó en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Uh-huh. Evidentemente que yo no estoy de acuerdo con las botellas, pero incluso antes de que el presidente Luis Abinader asumiera el suelo presidencial, yo dije que había que tener cuidado con las cancelaciones, incluso con las botellas, porque por la situación económica actual creada por el COVID, hasta las empresas privadas estaban cancelando gente. Recuérdate que en un momento se habló de más de 1 millón de desempleados del sector privado. Eso se ha resarcido un poquito, no completamente. Se ha resarcido quizá entre un 40, un 50%, quizá un poco más, pero todavía la cantidad de desempleados es importante. Entonces, lo que pueda recuperar tímidamente el sector empresarial, lo está dejando sin efecto el sector público, porque está, si yo empleo 10 y tú sacas 10, el nivel de empleo, de desempleo sigue igual. Pero fíjate que, según la denuncia de Pepe Abreu, hablamos de que no es solamente en el sector público, sino que también el sector privado parece que ha tenido otra recaída y está dejando otra vez a gente sin empleo. En consecuencia,
En consecuencia, el gobierno tiene que hacer un esfuerzo, un sacrificio en ese sentido. Porque el ahorro es bueno, pero depende. ¿Depende de qué? Si el ahorro lo que va a crear es depresión económica, va a parar la actividad económica porque no hay personas con dinero para consumir, entonces el ahorro no sirve de nada. El ahorro sirve de algo cuando tú tienes un dinamismo económico de manera tal que incluso te permite, luego de tú hacer las inversiones de rigor, incluso ahorrar para el futuro. Pero si no, hay que gastar. Pero Edmundo, los 400,000 subsidios que el gobierno da a través de FASE y los otros programas sociales son precisamente a esas personas que han cesado en sus labores. Es decir, que están desempleados, no, pero le está ingresando un chelito. No, lo que está... A personas que se ha determinado que el sector privado necesita, el sector privado, y a personas que se sabe que viven en estado de vulnerabilidad. Pero a esas personas denominadas botellas, o que incluso trabajaban en el gobierno y lo sacaron, eso no lo están apoyando con nada. Entonces esas personas... ¿Y de qué van a vivir eso? Bueno, no sé. Por de eso que te estoy hablando. Ah, no, pero y ahora grave la cosa. Y ahora mismo hay una situación en la cual el sector privado no está en capacidad de absorber esa mano de obra, claro que, ha despedido el gobierno. Entonces hay una situación difícil. Así que yo creo que el gobierno, que no se sienta tan orgulloso de estar votando gente y de estar saneando el Estado, que tengan mucho cuidado con eso a veces. Y yo quiero que lo sanee, pero cada cosa a su debido tiempo. Cada cosa a su debido tiempo. Parece que ahora no es el momento. Tú sabes que el castigo que Adán se llevó por pecar fue que Dios le dijo, ahora va a tener que trabajar. Es decir, que el trabajo es un castigo, pero el peor castigo es no tener trabajo. Por eso... Ellos quieren que lo castigue. Que lo castigue, sí, no, porque en realidad... No tener trabajo en una sociedad moderna es prácticamente una tragedia. Así que yo creo que el gobierno de Luis Abinader tiene que ponderar estas cancelaciones. Bueno, tú dices lo de Hito Bisonó, que estaba orgulloso, pero también el ministro de Educación, cuando canceló esos 30,000, estaban celebrando, presentaron un video. Y el director de policía y el de Relaciones Internacionales también. Yo pienso que no debe ser así. Son dominicanos que necesitan... También. Y es verdad que habían botellas, pero no creo que llegue a un volumen tan alto. Así que reconsideren eso, que estamos en medio de una pandemia y esa gente tiene que vivir. Por eso los organismos internacionales le dicen a los gobiernos que tienen que subsidiar, porque la gente que no tiene ingreso y ahora que la gente casi no puede chiripiar, se le complica la existencia. El gobierno dominicano, a través del Ministerio de Hacienda, realizó una emisión de bonos soberanos por 2.500 millones de dólares en el mercado internacional, de acuerdo con lo consignado en el presupuesto nacional del Estado para este año 2021, aprobado por el Congreso de la República. Esta transacción se estructuró en dos tramos. El primero, una reapertura de un bono ya existente por un monto de 1.100 millones de dólares con vencimiento en el año 2030, a un rendimiento de un 3.87%, representando una reducción en el costo para el país a este plazo de 0.63%. El segundo tramo es un nuevo bono de 1.500 millones de dólares con vencimiento en el año 2041 a un rendimiento de 5.3%, siendo esta la primera emisión soberana latinoamericana y de mercados emergentes con madurez a 20 años. Esta emisión, dirigida por el ministro de Hacienda y la viceministra de Crédito Público, Jochi Vicente y María José Martínez, tuvo una demanda histórica por 10,000 millones de dólares, es decir, cuatro veces el monto que requería el Estado. La demanda que hemos tenido es una clara señal de la confianza y la credibilidad que tienen los inversionistas internacionales en la República Dominicana y en nuestro gobierno por el manejo responsable de las finanzas del Estado por parte de la presente administración, enfatizó el ministro de Hacienda. Con una inversión de 200 millones de dólares, el gobierno anunció el plan de vivienda Familia Feliz, con la cual tratará o pretende de construir más de 62 mil viviendas en los próximos cuatro años. Rosalba Escalante tiene la historia.
Para el primer año está proyectada la construcción de unas 11.000 viviendas con una inversión de $32 millones, explicó el presidente Luis Abinader. Hacer progresar a la República Dominicana, mejorar su calidad de vida hacia el futuro es lograr que las familias de nuestro país cuenten con la posibilidad real de acceder al elemento más importante de todo patrimonio, su casa. El costo total de las viviendas oscila entre los 800 mil pesos a los 2.5 millones, dependiendo del nivel de ingreso de cada familia, con tasas de financiamientos accesibles y plazo de 7 años. Hasta 800 mil pesos para familias que tengan ingresos por debajo de los 16 mil. Un segundo grupo de viviendas hasta 1.4 para familias que tengan ingresos consolidados familiar hasta 26 mil. Y viviendas de 2.25 hasta familias que tengan ingresos aproximados de unos 90 mil pesos. Con el Plan Nacional de Viviendas que se implementará a través del desarrollo hipotecario y fideicomiso, el gobierno se propone además una renovación urbana en zonas poco favorables para la vida digna. Llegamos a 2.1 millones, o sea, faltan 1.1 millones de viviendas y hay otro millón de viviendas que o le falta el agua, o le falta la energía eléctrica, o le falta el piso de cemento. Esas son las cifras con que nosotros nos manejamos, a reserva de que cuando se tenga el próximo censo, que va a ser el año que viene, el 2022, ya esas cifras se actualicen. La inversión de la primera fase de este plan de viviendas ya fue incluido en el presupuesto nacional de este año. Gracias, Rosalba. El presidente del Partido Reformista Social Cristiano, Quique Antún, declaró que ve con simpatía el acuerdo a que arribaron el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y su homólogo de Haití, por su carácter histórico y trascendente, el cual fue anunciado por el canciller Roberto Álvarez en un acto celebrado en el Palacio Nacional encabezado por el jefe del Estado. Quique Antún dijo que los temas acordados entre los dos mandatarios se corresponden con las recomendaciones que en varios momentos ha planteado públicamente el Partido Reformista Social Cristiano, por lo que entiende que ese acuerdo es un paso de avance, porque se trata del inicio de la implementación de una política pública respecto a nuestro vecino país. El presidente Luis Abinader aclaró que República Dominicana solo canalizará las ayudas económicas para la construcción de hospitales en la hermana nación como parte del acuerdo firmado por los gobiernos dominicanos y haitianos, que establece 9 puntos, entre ellos la cooperación en materia de salud, economía, comercio, entre otros. Lo que va a hacer la República Dominicana, y es bueno aclarar esto, es un canalizador y facilitador de esas ayudas. Nosotros no tenemos recursos para construir hospitales allá. Y en ese caso lo que sí vamos a hacer es canalizador de esas ayudas, donde ya varios gobiernos han ofrecido en el pasado y lo están reiterando a través de nosotros, están dispuestos a construir hospitales. El mandatario también informó que en los próximos días se reunirá con embajadores de diferentes países que le dan seguimiento a la situación económica actual por la que atraviesa Haití. En ese mismo tenor, de su lado, el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión, afirmó que los gobiernos dominicano y haitiano trabajan en la planificación de hospitales en Haití, lo que fue confirmado por el presidente del CODIA. Que es con la comunidad internacional que se va a promover iniciativas para que los hermanos haitianos puedan atender sus situaciones dentro de su territorio. Esas son inversiones que se van a hacer, que donde de manera necesaria van a tener que estar al frente de ellas para garantizar la calidad profesional de las ingenierías. Deligne manifestó que organismos internacionales estarán asesorando a las autoridades dominicanas en la construcción de esos hospitales. El acuerdo entre República Dominicana y Haití ha creado diferentes reacciones, entre ellos los residentes haitianos que viven en el denominado Pequeño Haití, en el Distrito Nacional. Edwin de la Cruz con la historia. Nacionales haitianos reaccionaron de manera positiva al anuncio del gobierno sobre los acuerdos bilaterales entre ambos países, especialmente en lo relativo a la cooperación de estos para ser inscritos en el registro civil de su país y dotados de documentación. Eso es bueno, tú sabes, hay gente por aquí, los haitianos, que no tienen papel. Yo tengo,
y a gente que no tiene. Si el presidente hace eso, eso es una vaina buena. Bueno, como ciudadano, ese yo lo apoyo. ¿Ustedes por qué? Porque hay demasiado delincuentico haitiano aquí. Y esto, si ellos tienen identificación, es bueno por el país. ¿Los haitianos que viven aquí? No, si es así, está bueno, porque de verdad, en verdad, yo estoy viviendo aquí, yo no lo tengo. Entonces, de allá también, tú sabes, allá como está ese país, uno puede ir y que a buscar cuartos ni para sacar su pasaporte, porque allá no hay vida aquí, ¿tú me entiendes? Sí, se puede ayudar, porque hay bastantes haitianos, millones de haitianos que no tienen documento haitiano ni documento dominicano que están viviendo aquí. Los haitianos residentes en el pequeño Haití también resaltaron la importancia de ser regularizados en su país, ya que por la falta de una identificación confrontan muchas dificultades. Como yo tenía mucho tiempo aquí, ¿verdad? Y parió mi muchachito aquí. Todavía mi muchacho no tiene acta de nacimiento porque no quería dar cuando entró aquí. Tenía problemas de mi pasaporte, no tenía de una vez, después lo hago, da mucha brega para encontrar el papel. Porque hay haitianos que se enferman, que no tienen documentos, llega para el médico, el hospital lo rechaza, no puede ayudar ni con los medicamentos. Entonces sin documentos no puede comprar ni una pastilla. Sería muy bueno porque si no tiene documentos, entonces uno no sabe quién hizo algo, si está enfermo, quién es exactamente, uno no tiene nada. No tiene, si no tiene ningún documento, no se puede identificar. Eso está muy bien porque ellos necesitan el papel de aquí, porque si uno no tiene el papel, no puede vivir tranquilo aquí. Los gobiernos dominicanos y haitianos llegaron a un acuerdo de 9 puntos que busca mejorar las relaciones bilaterales y reducir las tensiones en cuanto a la migración, el comercio y la cooperación en áreas como energía y medio ambiente. Gracias, don Edwin de la Cruz. El Grupo Popular fue elegido por 8º año consecutivo como la empresa más admirada de la República Dominicana, con un puntaje global de 53.7 en el estudio de reputación empresarial que anualmente realiza la revista Mercado en conjunto con la firma RIT Investigación y Consultoría. En tanto que sus principales filiales, como son el Banco Popular Dominicano y AFP Popular, encabezaron también las clasificaciones de sus respectivos sectores. La revista destaca que el Grupo Popular aceleró su proceso de digitalización, siendo además reconocido por sumar el mejor liderazgo en materia de fortaleza financiera, capacidad gerencial, mejor realización de proyectos de responsabilidad social, contar con los empleados mejor capacitados, la mejor calidad en sus servicios, como también en tecnología. Aumentar el acervo cultural económico con Indiana Ortega y el Diccionario Económico. Inflación económica se refiere al aumento de precios de bienes y servicios en un periodo de tiempo. Otra forma de definirlo es como la disminución del valor del dinero respecto a la cantidad de bienes y servicios que se pueden comprar con dicho dinero. La inflación puede estar provocada por los múltiples factores, por lo que más destacables son la inflación de demanda y la inflación de costes. La inflación de demanda sucede cuando la demanda de un bien sube más rápido que la oferta y el sector productivo no se puede adaptar con rapidez. Para Market, Economía y Negocios, Indiana Ortega.